Okay, so son 7.95 libras. Sí. Sería 15 a una hora. Una hora 45. Oh, okay, so not bad. It'll be done fast then. Oh, that's cool actually. All right. Yeah, right now it's okay. Okay. Yeah, cause 1:15. Okay. Yeah, cause right now it's 11:25. Yeah. Okay, so right now I'm cutting the plastic. Sorry, guys, you can't see. All right, there we go. So I'm cutting all the plastic off. If I want to add pineapple to the pan, can I do that or should I do that later, Ma? Yeah, you can do it. Okay. Even with the pineapple juice? Uh-huh. You can mix it with that. Oh. Okay. Your children are running around like crazy. Mande, madre. Okay. Pero son tus nietos, son mis hijos, por eso digo. Por eso digo, tus hijos. All right. So I put it face down like you told me. All right, now what else? Let's see. It's almost done heating up. Do not overheat. Remove ham from oven. Let stand over covered for 15 minutes before glazing and or serving. Okay, so the glazing is until it's done cooking. All right, cool. So, I'm gonna add a little bit of what you said, a little bit of pineapple, because I want it with pineapple and pineapple juice. The pineapple juice, actually, I'm gonna put it in the glaze and I'm gonna put pineapple. Okay, mami. Okay. All right. I thought it was actually an earthquake. Water comes in. For a minute there. No, because I heard a loud sound and I thought it was an earthquake or something, but no, it's Beto says it's thunder. Okay, are you sure? Yeah. Yeah, because nothing's shaking. Because yesterday we had an earthquake over here. I know, I forgot to tell Beto about it. Beto? Yeah. Yesterday my mom had an earthquake of 4 point something. Oh, yeah? Yeah. 4? And he got her while she was on the hammock. He got her what? Oh, it got her while she was laying on the hammock. That's the same I told my mom. Ah, yo solo me espanté. All right, guys. So I'm adding pineapple to mine just because I want it with pineapple, but you don't have to. It's up
to you guys. Usually I'm used to my mom always putting pineapple around it with toothpicks, and then she puts cherries on it, and it tastes really, really good, guys. But you know how it is. Every kid thinks their mom is the best cook in the world. That's just me. I love my mama's cooking. I actually miss it. Love you too, mama. I actually miss her. That's why she's on the phone, because she's not with me this year. She's very, very far away. All right, so I added a little bit of water. No fighting, guys. No fighting. Be good boys. All right, so now I'm gonna put the aluminum foil. I'm so glad my husband bought me this huge thing of aluminum foil like about a few months ago, because it comes in handy when it's big things like this. All right. So I think I'm gonna have to put two pieces of aluminum foil, one going vertical and then the other one going the opposite way, guys, just because it's not covering the sides because of the ham being too big. So daddy, it's raining, it's pouring, the old man is snoring. Don't mind my singing, guys. I know, not a good singer. Probably hurt your ears. But in my family, we love being silly. Alright, guys. So now we're gonna do the other side. Sorry, mommy. Didn't mean to hurt your ears. Alright, so now I think I cut this one way too big, guys. Ooh. My children are going nuts, guys. Too much sugar. This time, it's not my husband's fault. This time, it's mine. I gave them a little piece of gummy bear this morning. Well, actually, gummy unicorn. You guys don't know what that is? Go check my other video from when I went to the candy store here in San Diego. It has very unique candies that you guys would want to check out. But yeah, they got a little unicorn each, and I think the sugar's kicking in. Plus, one had cereal, one had cookies. He calls himself eating cookies, but he actually eats only the frosting. Why? I have no idea why. He just eats the frosting and leaves the cookie part there. And his dad goes nuts because it's always the cookie. So it's done heating up. So now we're gonna put it in the oven, guys. All right. So we're gonna set the timer. You said 1:15, right, mommy? All right. Beto, can you set your timer for to take out the ham at 1:15? Okay, Siri. All right, guys. So we're done with that part. Okay, Siri. Hey, Siri. Apparently, Siri does not like my husband at the moment. Mama, what? Hold on, I got it messed up. It's hey, Siri. Cancel. Look, there's my baby. Hey, Siri. Hi, babe. Set alarm. So we're gonna for ham. All right, so the ham is done. The turkey's done since this morning. All right. Ooh, you guys should see. It's getting flooded. Look, guys. That is my yard at the moment. That's how bad it's raining. This is the first time our backyard is getting flooded. Let me back up because the camera's not zooming in for some reason. Okay. All right, there you go, guys. My backyard is getting flooded. You
Mom. I don't have a backyard, I have a pool. Come, let's go swimming in the rain, mama. Ooh, remember when I was little and I used to do that, ma? Remember when I was little and we used to live in that little apartment upstairs, and the house had like the parking lot, the parking structure of the house had like a little hill going down. Yeah. And I used to slide on it. And it used to drive you nuts. Yeah. Kids, you guys don't know, I used to be a very active kid. I was very playful. It's like I was always taking off on my mom and going to the park. My poor mother screaming for me, get back in the house! And the little girl screaming, no! So, yeah. My mama got very, very green and purple and yellow gray hairs because of me. I guess now I'm paying the price with my kids because they're driving nuts. All right. So, what else? Oh, the green beans, guys. Green beans. Green beans. Now we gotta do the green bean casserole, guys. Almost forgot there for a minute. Joking with my mother. Can I have a sip of yours, babe? Yeah. Alright, so we're gonna put it back down. So, we can cut the green beans. Ahorita, ahorita. You guys gotta wait because mama's busy. Titi. I know you want the titi, my love. Thunder. And lightning. Eat your cookie, Jane. No, oye, ma. Cookie. No titi. Es lo que estaba explicando hace rato. No sé si me oíste de veras. Que tu chiquitín, el más chiquito, no sé qué tiene, que le gusta nada más comerse el frosting que tiene la galleta. No se come la galleta, se come nomás la azúcar blanca que lleva dentro la cookie de Oreo. Oh, no manches, ¿a poco también? Beto, I know where Jaden gets it from now. Okay. My mom says I used to do the same thing. Oh, wow. Uh-huh. So, my bad, babe. Okay, can you tell me, mommy, at least give me some of the cookies. Ay, madre. Por madre. Esta niña nomás te hizo sufrir. Alright. Ew. No, your children, when they eat the tacos or they eat hamburguesas or chicken nuggets, you know what they do, Mom? For some reason, they like to smush it. If they don't want it, after they're done, and if they leave some, they smush it. I don't know why, but they do it, and Beto gets upset because then he's like, if I want to eat it, I can't eat it because he's mushed and that just looks disgusting. And it's just like, oh my gosh. Poor Beto. He's going to end up with more gray hairs than he already has. He's not in there, in here, babe. Right. Y tus nietos lo vuelven loco a todos. Yeah. Como ahorita están. ¿Verdad? Do not open until 2030. Wow, mama, fulfilling is really hard. Oh, wow. Okay, guys. My husband wants me to show you guys how badly it's raining right now. Well, you kind of. Yeah, look at show mama the water coming off of the shade onto the. I know. Look at the kitty house. Oh, my gosh, mom. The boy's house is getting wet just on one side.
boring. Well, they said it was a severe winter storm. Ma? The boy's house, the one that Beto bought? It's like, como tiene el shade, se está mojando nomás de un solo lado bien feo y del otro lado poquito, no tanto porque pues no le cae la lluvia porque le tapa el shade, pero el otro lado que no tapa, sí le está cayendo el agua bien feo. Sí, nomás. Eso nomás se va a echar a perder la casa de un solo lado. Uh-huh. Ooh, Jaden, your train is not gonna work anymore. Uy, mi planta se cayó, Beto. Me neither. I didn't say go out there. I'm just telling you my planta fell, babe. Which one? This one right here, the one your mom gave me. Which one? Yeah, that one, babe. Well, I know she gave us all of them, pero este era. Oh. Y mira aquí como se le hace como que si fuera un crack el vidrio. Yeah. Pero es el agua que está cayendo de lado. ¿Sepa por qué está cayendo de lado? Tiene F11, so it's running. Oh. No, hombre, madre, si estuvieras viendo cómo está lloviendo de feo ahorita. Ay, hija, con cuidado. Sí, no, pues nosotros no. No me gusta el espalcito, mami. Dile que le mando muchos besos, abrazos, bendiciones, hija. Aquí te voy. Y Y yo estuve checando el pavo. So, puse una alarma a las 3. Luego puse otra a las 4:30. So, pues ahí él estaba haciéndome un poquito de compañía entre sueños y sueños. De repente se despertaba. Wow. Sí, pues ayer antes de que se fuera Mauro me dijo que iba para allá donde está él, que checó el weather y que estaba forecast de que iba a nevar. So iba a caer nieve allá donde está él, que porque iba a estar lloviendo. Supuestamente el forecast de él le decía que iba a llover hasta hoy, pero salió lloviendo ayer mismo, desde ayer está lloviendo. Yo me estaba riendo y dije, él según está. Y me da risa porque siempre se va en short. Y esta vez sí se fue bien abrigadito, se fue en pantalón. Y ahora sí va bien abrigado. Dice, sí, ahora sí aprendí la lección. Porque la otra vez se agarró y se fue en short y sin suéter. Y nomás llevaba un suéter y estaba haciendo, dice que estaba haciendo mucho frío. So, esta vez sí se llevó pantalón. Ay, mi hija, pobrecito. Se llevó pantalón y ahora sí se llevó chamarras. Pero sí. El pobre Betito dice, ando zombie. Ahorita se hizo un cafecito para quitarse los zombies. Ay, un cafecito, una avenita, algo rico, mami. Sí, ahorita voy a hacer desayunar. Nomás que estoy queriendo meter esto porque va a venir la mamá de Beto antes de irse para Tijuana a ver a su hija. Saludame mucho, hija, y dile que te deseo lo mejor siempre, que bien agradecida estoy de cómo te fui y cómo te ve, ¿eh? Ay, gracias, mamacita. Sí, yo le digo al ratito que venga. Hace rato nos habló, por eso se fueron los chamacos para allá arriba, porque oyeron que Beto habló por teléfono. Y va a venir, so quiero cocinar temprano por si quiere Beto comer con su mamá y sus hermanos, porque van a venir. So para que coma, por eso ahorita estoy queriendo cocinar todo temprano para cuando ella llegue ya esté todo y ya si quieren comer juntos y celebrar Thanksgiving aquí juntos, pues ya está todo listo. Nomás haz changuito de que hiciste todo. Guys, let's go check on that. Sí, mamacita. ¿Cuál carne? No, es lo que ahorita estoy haciendo. Es lo que les estaba diciendo ahorita en la cámara, que vamos a checar la carnita. Sí. Sí, es lo que le hice, mamacita.
Le falta un poquito más, le voy a echar un poquito más, pero de jugo de piña para que esté más dulcecito. Ay, pero ya huele bien sabroso, mami. No more, Tyler. Ojalá estuvieras aquí. ¿Eh? No ve more. No, pero compré biscuits. Voy a hacer biscuits en el hornito. Porque ya. No. Así con biscuits nos gusta, le compré biscuits. Porque íbamos a comprar bolillos, pero ya cuando llegamos te digo que ya era ya noche y ya todo el mundo ya había arrasado con todo. Yo me estaba riendo porque ya estaba un señor y yo estábamos buscando gravy y no encontrábamos el gravy porque ya no había. Y en eso Beto me dice, pero ¿por qué no agarras el de polvo? Eso es lo que hice. Hey, agarré el del polvito y lo que le voy a hacer a la turkey, ya ves que viene con la bolsita para que hagas el gravy. Le voy a echar tantito de polvo para que así se le dé más saborcito, more season. Ok. A la firma, al ratito con una hora. Ok. Bueno, unos 40 minutos. Ok. Lo abro para que no se quede más. Ok. Y prepara en el clay. Ajá. Pone un poquito de clavo en polvo. Ok. Porque le da muy buen sabor el clavo en mi pierna. Oh, ok. Es lo que voy a hacer entonces. Ahorita estoy cortando las. Ya te. Sí, se fue. Acuérdate que se fue ayer en la tarde. ¿Ya cuántos hijos adoptivos tienes, madre? A ver, tengo a Liam, tengo a Willow. Tengo a Mauro, que es lo que me lo conozco. Ay, mamá. Luego tengo a Reina, tengo a la Susi. A la Rocío, también la hermana de Reina. ¿A la Rosy, la hermana de Reina? Sí, acuérdate que siempre andábamos juntas las tres, la Rocío y la Reina y yo. Ah, sí, cierto. Oye, Yolanda, ¿cómo estás? No sé, fíjate que no he hablado ahorita con la Reina así de platicar, no he platicado, no le he preguntado por mi tía. Sí. A ratito voy a ver si me da tiempecito, porque me quiero ir a bañar también. Le voy a hablar y para darle el Thanksgiving y para decirle felicidades y preguntarle por mi tía a ver cómo. ¿Vas a hablar a tu grandma, verdad? ¿A cuál? No, I have not. Well, because Tony, it's always like he's either busy or grandma's sleeping or algo. I was like, whatever. Yeah, I'll call in a little bit. I gotta call my dad también. Ya ves que ese parece presidente nunca está disponible el señor. Yo no voy a hablar hasta después de las 4 o 5 que ya está en el trabajo. Tú sabes que a tu hija le vale pepino, yo le voy a dar lata temprano. Ay. ¿Qué te iba a decir? I gotta call my dad y le voy a dar lata. Nunca regreso para hacer el video tampoco. I was like, whatever. Alright. And I told him too, I was laughing because I told him that day when he came. I told him, I know you're not gonna come back to do the video. Oh yeah, I'll try to make time. Mm-hmm. Sure you did. Uh-huh. Sobre todo. Maybe he got married. Don't care. I know, I'm a bad child. I'm very, very celosa.
Mis elotes están muy caros, madre. Ay, y luego me quejo que porque tus nietos son celosos cuando le estoy hablando a uno y quiere venir el otro. Una vez me trajo la tienda. Ay, madre. Serio, ahí no estaba ni colaborando. Tu papá y me aventó y me dio un beso y está en una piedra cerca de ti, de la ventanita donde estaba. Ajá. Y mi mamá cuando ve, me dice, ¡ah! Y no, ¿verdad? Mira, nomás mocosa, canija. Ya, es lo que digo yo. Está como hace rato, Beto estaba abrazando, le estaba hablando al Chiren para darle un abrazo y en eso el Charlie se le fue y se le aventó encima. ¿Qué? ¿No más? Nomás se oyó que dijo, ¡ay! Pobrecito, cuando llegan, llega y le corren a la puerta y le empiezan a hablar y le empiezan a dar lata y el pobre hombre todavía ni entra a la puerta. Bueno, así se te alocaron todo. No. Pero eso es bonito, por eso yo te dejaba hacerlo, porque eso es bonito, o sea. Pues sí. Él también dice que lo extrañan, que lo quiero. Sí. Yo por eso te dejaba hacerlo. Y así es cierto. Y ahora ya estaba bailado, moviendo la caderita bien chistosa. Daba vuelta y bailaba. Y me decía, mire. Ya nomás me faltaba mi colita de perrito, ¿no? Era bien chistoso que damos vuelta y movió la caderita y decía, mira, te gané la cosa que dio. Ay, no. This is the only thing. Green beans give me a headache because you have to cut the colita. Eso. Green beans. ¿Te acuerdas que le echaron a tu papi con la... cuando freía el pepino? ¿El pepino? Tocino. Oh. Ya. A él le gustaba, le poníamos papitas de la chiquita y le agregaba un poquito de la grasita del bacon frito. Y cebolla picada. Encantaba, A los niños les gusta cuando la hago con mantequilla. Le echo mantequilla, corto cebollita y corto ajo y lo echo en el sartén para que se sancoche. Primero, y ya cuando está la cebollita y el garlic, le echo los green beans. No, hombre. Tengo que estar peleando con ellos para que me dejen aunque sea comer unos cuantos. Yo por eso cuando hacía mucho, porque al toñito también me gustaba. Pues, si hago una bolsa entera, madre, y aún así, fíjate, se lo echan todo en la boca de un solo fregadazo y more. Y así digo, ve, nomás, estas que no se vengan ahogando, van a entender. Tyler and Jaden, calm down. Don't drive your poor father nuts. Okay, who needs a timeout? No. Okay, give me a second, baby. I'm doing the green beans right now. Give me a second. Okay, my love, okay. I'm going. Give me a second. Mama has only two hands, my love. Hello? Sí, aquí estoy, mamacita. ¿Mami? Ah, okay. No, aquí estoy, mamacita. Ahorita, mi amor, give me a second. I only have two hands, my love. I'll make you a titi in a minute, papá, okay? Sí, mi amor, I'll make you both a titi, okay? No le vean la cara a su madre de pulpo porque no la tiene.
Está bien que esté gordita, pero no tanto. Ok, ahora. Ay, que está bien, mamacita. Está bueno. Ok. Ok, casserole, 40 minutes. 12 servings. 2 cans. A cup of milk. Oh, I need a cup of milk. Soy sauce. 2 teaspoons of soy sauce. Okay. Where is it? So, 1, 2, alrighty, so 2 teaspoons of soy sauce, guys, for the green bean casserole, and then following the instructions, I have to put a cup of milk, ground black pepper, green beans, the French onions. Okay, so now let's get the milk, guys. Hi, my love. Are you watching the rain, Papa? Huh? You watching the rain? No. Mm. I want to see milk. It's coming. And now, Daddy. Yeah, yeah. Just give me a second because I gotta wash your teeth first. Daddy, yeah. Yeah. Mama. Give me a second. Okay, black pepper. So we're gonna put that pepper, guys. Yes, baby. Just give me a second. Mama's trying to cook. Mama only has 2 hands. Yes, only 2 hands, my love. That'd be weird if Mama had more than 2 hands. I'd be an alien. All right. So it says to put the 2 cans, guys. Yes, my loves, yes. This is so thick, guys. This is no joke. Ah. Alright, just let me grab a spoon over here so I can spread it. Don't put it my feet. Alright, guys. So now we're spreading the mushroom soup, or yeah, cream of mushroom. I'm sorry. Alrighty. We're gonna spread it all over the place. Okay. So look, guys. Cream bean casserole ready. Right now, I'm about to put aluminum foil on it and then put it in the oven, but it's done. I put the soy sauce, the black pepper, the green beans, the cream of mushroom. Let's see what else it takes. What else? Oh, the onions, guys. I almost forgot the onions. All right. There we go. Can you see? So now we gotta open the onions. Crispy fried onions. That's what they're called. And we're gonna put it on top. On top of it. You gotta look handsome for Abuelita, Tyler. Go comb your hair. No andes ahí como tu madre con como los pelos todo loca. Okay. So I like putting it like this. Okay. Alright, guys. So as you can see, I'm just layering on top. Just covering it. Okay, just one little piece. Alright. So, trying to do the edges. I like it all over the place. Alright. So there it is, guys. There's the end result. So now we're gonna put it in the oven for, let's see,
Baked it. 20. Okay, so it says 25 minutes, guys. Manda mi amor. Sí, es lo que ahorita estaba leyendo la latita. Es que como siempre checo la latita porque no me lo sé de memoria la receta. Yo también, madre. Aww, you are too, mama. All right, let's turn it. All right, guys. So now we're gonna put it in the oven, like that you guys can see, for 25 minutes. All right. So now let's check on the meat. See how, well, not meat, but pork. Let's see how it's doing. Okay. Get the gloves, because otherwise I'll hurt myself, guys. Don't touch Jane. Even the thing got hurt. All right, so it looks like this is done. I'm gonna take a little piece of banana out. So I can taste it and see if the banana's ready. Beto! You're hurting my ears and my mom's ears. Your turn, baby. Go in the bathroom and do that. Tu yerno peleo, tu no sé cómo se le dice ya. ¿Cómo le gusta traumar a tus nietos haciéndoles el pelo sabiendo que no les gusta? ¿Es su forma de torturarlos ya que a él no lo dejan en paz? Oilo, pobre James. No les gusta que les ponga el producto en el pelo porque les duele. Es como wax, no sé qué es. Porque esa cosa está muy dura. Como que le faltó un poquito más de chile en vinagre. Sí, y un poquito de jugo. Sí, y un poquito de jugo de piña. No, un poquito de azúcar o y se lo revuelves bien, 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 y se lo poco a poco y lo vas probando. Pues quedamos con Beto que este año vamos a hacer el Thanksgiving, el turkey, y en Navidad vamos a hacer tamales. En Thanksgiving vamos a hacer el pavo nada más, y para Navidad íbamos a hacer tamales. Y él, según dice, que me va a ayudar, a ver si es cierto, porque cada vez que me dice eso, la que acaba cocinando todo soy yo. Aunque tenga todas las buenas intenciones de ayudarte con los niños, no creo que pueda. Está como cuando la primera vez que nos juntamos para comer juntos, supuestamente él, no, que sí, que vamos a ir a comprar los ingredientes y que yo te voy a ayudar a cocinar. Ah, el señorito bien sentado en la silla. Y yo era la que estaba cocinando. Dije, ven nomás. Tanto decirme que él me va a ayudar y que él quiere y que este y que el otro, para que nomás lo vea yo sentadito en la silla. Órale, pues. Ok. So, for now, we're done, guys. Once I start making the glaze, and what else? I think I'm done. So, I'll see you back in a minute, guys. Yeah.